todos. Espero que se hayan dado like y se hayan suscrito. Mi nombre es Jesús Pérez Trejo y con ustedes voy a hablar sobre la historia del Perú. Comparte, comenta, suscríbete y dale like. Me ayudaría bastante para seguir difundiendo la cultura. Muchas gracias y no se olviden del refrán. Estudia el pasado si quieres intuir el futuro. Confucio. Historia del Perú. República aristocrática de 1895 a 1919. Un gobierno oligárquica de pocas familias que se adineraron del Perú. Vestían burguesmente, bigotes, sacos, gorros altos, que se distinguían del resto de la población, de los campesinos que entraban con sus chullos, sus chancletas, sus ropitas, sí, más simples, tejidas a mano. En cambio, ellos lo traían todo de Europa. Era de gente adinerada. El resto eran obreros que venían del campo a la ciudad mediante el anclaje y que aportaban a los grandes gabonales. Mientras que los gabonales tenían grandes fiestas, vestían bien, buenos zapatos, buenos trajes. Grandes diferencias en ese entonces. Con ustedes vamos a presentar al presidente José Pardo Ibarreda de 1904 a 1909. El presidente Pardo nos hace conocer, acordar sobre el expresidente Mariano Manuel Pardo y Lavalle. Exacto, Manuel Pardo y Lavalle era el papá, él ahora es el hijo. Acordémonos que Manuel Pardo y Lavalle fue uno de los pioneros de la educación que quisieron dar conocimientos al campesinado para mejorar y que aprendan y que den un salto grande a la sociedad. En ese entonces el hijo también apoyó la educación. En ese entonces vamos a hablar estos aspectos de su gobierno, de Manuel José Pardo Ibarreda, de 1904 a 1908, en el aspecto político, en el aspecto social y en el aspecto de educación, que lo veremos en la siguiente diapositiva. En este contexto vamos a hablar en el sentido político. Manuel Pardo Ibarreda, descendiente de una familia burgués adinerada como su padre fue uno de los fundadores del Partido Civilista, él, una familia burgués, estudió en el extranjero, educado, bien estudioso, pero también dueño de grandes haciendas que explotaban al campesinado, pero en ese entonces él quería educarlos, quería que valgan más, tener un valor agregado, una visión visionaria en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XX, inicio del siglo XX, y en Europa estaban en guerra, estaban en la posguerra. En ese entonces, en el aspecto político, como sabemos, él es representante del Partido Civil, uno de los primeros partidos del gobierno peruano. Es un partido que, uno de los primeros partidos fundado por su padre, y ahora a él le tocó ser el presidente. Movimiento de obreros. En ese entonces, los obreros ya se cansaban, que estaban en el campo a la ciudad para mejorar, pero no mejoraban. Más bien, tenían más duras condiciones en el campo que sea, podían vivir de su cosecha. Lo que cosechaban se lo comían y así sucesivamente. En las ciudades los explotaban más, les exigían más. Y así que se formaron grandes movimientos de obreros. Los sindicatos cubrían los gastos asistenciales. Esa fue una de las propuestas. Primera vez que se formaron los movimientos obreros, José Pardo Ibarreda, para no ser responsable, dijo que los sindicatos cubrirán los gastos médicos de los obreros. Acordemos que en esas grandes industrias, esas grandes, tenían grandes, grandes maquinarias. Esas maquinarias eran peligrosas. A veces, por la falta de formación del campesino, podía pasar accidentes, se cortaba un dedo, una pierna, pero en ese entonces el Estado no se hacía cargo, ni siquiera la empresa privada, ni la empresa que les contrató, sino los mismos obreros, aparte de trabajar explotados, se hacían responsables de sus propias heridas que se originaban en las empresas. Por ese entonces se crearon grandes movimientos, quejas, incluso había muertes en esas fábricas por la sobreexplotación, no dormían, no se alimentaban, el campesino se quejaba, su familia no prosperaba en ese entonces. Así que el presidente hizo esa ley tan abusiva a los campesinos.
a la familia agroexportadora de azúcar y textil. Acuérdense que él es uno de los grandes hacendados de ese entonces, oligarca, donde tenía grandes, pero grandes haciendas, y tenía haciendas de azúcar y de textil, y que quería que los obreros sigan en esas azucas con el anclaje. Quería beneficiar más porque generaba grandes riquezas a las grandes familias. Acordemos que Europa está en la paz armada y se está armando y necesita comida, lana, azúcar, textil. ¿Textil para qué? Algodón, lana, para sus uniformes de guerras bélicas. En ese entonces, José Pardo Ibarreda se benefició por la agroexportación, que era un boom. Al Perú lo alzaba, pero ese Perú era solamente de pocas familias. Pero poco a poco se iba haciendo el Estado peruano, a pesar de sus bajas y de sus altas. En lo social, trabajaban de 6 hasta las 10 p.m. con salario de uso del 30 al día. Esos abusos se hacían. Acordémonos que no había derechos del trabajador. Apenas se formaban sindicatos que querían contribuir al trabajador y buscar sus propios beneficios. Pero el presidente en ese lado, por su parte, como ser un gran amonal, un gran barón del azúcar o un barón textil, no lo quería beneficiar. Por eso esos sueldos mi miserables al pobre campesino que venía de la sierra. Pero eso no se podía quedar así. Más adelante veremos cómo hacen los trabajadores para seguir adelante. Otro proyecto que hizo, formaron pequeños sindicatos. Acordemos que los obreros ya no se querían ser responsables de todo, a pesar de que tenían mal pago, mala alimentación, sobreexplotación. Pequeños sindicatos. Los más conocidos en ese entonces fue el sindicato de panaderos en Lima, el sindicato de zapateros acá en Lima y estibadores. Esos son uno de los ejemplos de los sindicatos que se formaron, que eran obreros abusados por sus sueños. A continuación también tenemos la influencia anarquista de González Prada. Acuérdense que González Prada era un poeta que era anarquista y que creó el diario La Protesta. Era un diario bien crítico a los grandes abusos oligárquicos de ese entonces. Criticaba a favor del obrero y criticaba al empresario, al gamonal, al barón que sobreexplotaba al pobre campesino con sus bajos sueldos y altas horas de trabajo sin alimentación. Pero acordémonos que José Pardo Ibarreda también hizo obras al campesino, al educado, educándolos. En ese entonces también, en lo social, se crea la cripta de los héroes. Cripta de los héroes, sí, de los héroes del Pacífico que lucharon contra Chile. Todos esos soldados caídos, se les hizo homenaje en esa cripta de los héroes, que rendía homenaje a todas las personas caídas en la guerra. Los trataba de identificar a los como primeros héroes de la patria, que defendieron su patria con honor y gallardía. Pero más adelante veremos cómo esa cripta es criticada. Él fue uno de los pioneros. José Pardo Ibarreda quiso hacer ese nacionalismo peruano. Pero acordemos que José Pardo Ibarreda, de 1904 a 1908, también apoyó la educación, exacto. Su padre apoyó la educación y él quiso difundir también la educación para que se culturice, tengan un valor agregado y así puedan dar más empeño a sus trabajos. Así que hizo la primaria gratuita. En ese entonces apenas se formaba la educación y él dio el inicio que todos tengan primaria gratuita. Campesinos, obreros, peones, todos sus hijos tienen que tener la primaria gratuita. Él fue el impulsador, hizo sus leyes para que se cumpla, a pesar de que sus padres trabajaban de noche a día y sus hijos no querían que pase lo mismo y lo mandaban a las escuelas gratuitas, primarias. Con algo se empezaba, algo se tenía que empezar y él fue uno de los grandes visionarios que apoyó la educación. No todo era malo en ese siglo XX. Hizo escuelas nocturnas para aquellos
niños que trabajaban. Acordemos que los niños también trabajaban, pero trabajaban también en las obras. Y así que hizo, creó las primeras escuelas nocturnas, no solamente para los niños, también para los padres, para que tengan formación, conocimiento crítico y puedan aportar también a las fábricas. Permitió el ingreso de la mujer a la universidad. Él fue el pionero que para el ingreso de la mujer a la universidad, acordemos que antes las mujeres no ingresaban a la universidad, solamente los hombres eran, pero él fue un visionario que se quiso del Perú adelantarlo a su época, en el siglo XX, y él permitió el ingreso a la mujer a la educación superior, que pueda culturalizarse, tenga un valor agregado y pueda aprender más y desarrollarse en esta sociedad. Con ese entonces, Manuel José Pardo Ibarreda, de 1904 a 1908, impulsó como su padre Manuel Pardo y Lavalle, que fue también un impulsador de la educación, del Partido Civilista fundador, también siguió su paso su hijo para que pueda seguir adelante con el campesinado, tenga un valor agregado y no sea discriminado. Sus hijos tendrían que tener un valor más agregado y sacar más adelante al Perú. Ese fue uno de los grandes beneficios. Acordémonos que en este contexto gobernaban pocas familias oligárquicas. Con ustedes. Gracias. La bibliografía, muchas gracias. La bibliografía corta pero precisa. Gracias, me apoyarían bastante suscribiéndose y dándole un like. Comenten, por favor, comenten. O apoyándome al YAPE 969-821-64 para seguir difundiendo la cultura y seguir avanzando y que todo lo demás llegue a los más rincones más profundos del Perú y que puedan seguir aprendiendo sin discriminación alguna. O por la cuenta Scotiabank 562-12-70874. Sería un gran ayudo para seguir diciendo estos videos y seguir con la culturalización. Sería un gran apoyo. Con ustedes me despido. Muchas gracias. No se olviden de apoyarme dándole una manita arriba, comentando y haciendo que difundir más la educación. Con ustedes me despido. Pues, Super Estrejo, hasta.